El día de ayer nos revelaron un nuevo tráiler de la quinta temporada de Miraculous Ladybug sacado por Mundo Globo. En este tráiler podemos escuchar cómo Marinette le dice a Tiki que ella se niega totalmente de enamorarse de Adrien o de alguna otra persona, ya que gracias a eso ella perdió varios de los Miraculous. Pero también podemos observar que Gabriela Agres le da un anillo Langham a Adrien. ¿Será que ella lo quiere tener bien controlado y checado? ¿Qué estará pasando en esta serie? Pero lo más perturbador es la risa de Gabriela Agres al salir del cuarto de Adrien. Pero más adelante del tráiler podemos observar a cómo a Marinette le llega un anillo Langham. Y al prenderlo se le aparece el holograma de Layla, una de las personas que no quiere y no aguanta. ¡Dios! ¿Cómo será? ¿Cómo se sentirá al ver esto? ¡Esto se está descontrolando! Tiki y Plaga le dicen a Marinette y a Adrien que su misión ha sido terminada. Y podemos observar cómo estos les están dando sus Miraculous. ¿Ahora quiénes van a ser los nuevos portadores? Pero ya para terminar nuestra estabilidad emocional, también aparece esto en el tráiler. Podemos observar que Gabriela Agres está haciendo algo muy sospechoso. Una de dos, ¿está creando los anillos Langham o está destruyendo los Miraculous? Esto se va a poner feo. Además podemos observar cómo Gabriela Agres tiene encerrado a los Kwamis. Totalmente encerrados, no tiene ni siquiera una libertad, pobrecito. Aquí parece que Time Tiger va a regresar, pero yo no lo siento así, ya que podemos observar que Natalie tiene una pistola que saca unos rayos de color amarillos o dorados. Y antes de ver que Time Tiger aparece, podemos observar ese rayo. Aquí tengo una duda. ¿Natalie perdonó a Gabriela Agres por lo que había hecho y volvió a ser una aliada de este? ¿O por qué está acumatizada? También podemos observar un nuevo villano que para mí sería el papá de XD. ¿O ustedes qué piensan? Y si fuera poco, también podemos ver cómo Adrien se está destransformando mientras está cargando a Ladybug. Y ya, para que todo el fandom vayamos con un psicólogo, por primera vez escuchamos la voz de Emily, la esposa de Gabriela Agres, que deja un mensaje para Natalie y le dice que cuenta con ella. Bueno, sin más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!